Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Hoy, hijos míos, fue muy grato recibirlos en la casa de Dios para celebrar la unión en el santo sacramento del matrimonio de nuestros hermanos Laura y Mauro. Y os digo a todos los presentes, si alguno de vosotros sabe de algún impedimento que esta unión no se realice, que hable ahora o calle para siempre. De pie. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz, la misa ha terminado. Muchas felicidades a Laura y a Mauro.
el valiente vive mientras el cobarde quiere. Jacinto, otra botella. Señor. Oye, Martín, para esta hora tu Laura ya debe estar saliendo con el fulano ese. Pancho, ya vámonos. Espérate un rato, déjame tomarme otro trago. Todavía no me la curo. ¿Qué curártela ni qué nada? Te digo que ya nos vayamos, órale. Entonces, ¿qué, Martín? ¿A poco se va a quedar así nomás como así? ¿Qué carajos quieres? ¿Qué carajos tratas de decirme con estarme fastidiado con lo de mi vieja? Vámonos, Pancho, porque en vez de que sea fiesta, vaya a ser velorio. Está bien, Martín, vámonos, pero trata de calmarte, muchacho. Ya te he dicho que es mejor que la olvides. ¿Olvidarla? No es posible que yo pierda la mano. Vámonos, Pancho, que tenemos que hacer. Oye, Martín, no le busques. Esa mujer no te quiere. Mejor déjala en paz. Mira, Francisco, ve por los caballos y nos vemos a la salida del pueblo. ¿Pero qué piensas hacer? Eso a ti no te importa. ¿O qué? ¿Tienes miedo? No, Martín. Yo no tengo miedo. Pero si matas a alguien, tendremos que huir. Mejor deja las cosas como están. ¿Para qué te complicas la vida? Guárdate tus consejos para otra ocasión. Y haz lo que te digo. Buenas tardes. Laura, Mauro, solo vengo a felicitarlos. ¿Pero por qué ponen esa cara? Lo que no sé es cómo se les pudo olvidar invitarme. Pero para que vean que no les guardo rencor, aquí les traigo su regalo de bodas. No, Martín, no lo hagas. ¡No, Mauro! No. ¡Mauro! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡No lo dejen escapar! ¡Mi vida, no! ¡Ja,
entiendo tu dolor, Laura. Y te aseguro que vamos a hacer todo lo posible por agarrar a ese desgraciado. Gracias, comandante. Comandante, seguimos a Martín hasta la salida del pueblo. Pero le estaba esperando Francisco Ramírez con un par de caballos. Ya no pudimos alcanzarlos. Está bien, Jaime. ¡Desgraciados! ¡Desgraciados! ¡Cálmate, por favor, Laurita! ¡Cálmate! ¿Qué voy a hacer, Carmen? Pancho, te dije que te calmaras, muchacho. Ahora de seguro vendrán tras de nosotros. Mira, no te preocupes. Aquí siguiendo por dentro del río, será más difícil que nos encuentren. Vamos a seguirle, pues. Ojalá Dios nos ayude. El tren, debieron de haberse metido al río. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, mi comandante? Vámonos, ya caerán después. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó, comandante? ¿Lo agarraron? Desgraciadamente no, Laura. Seguimos sus huellas durante buen rato, pero al llegar al río se nos perdieron las pistas. Pero no es posible que se lo haya tragado la tierra, comandante. Entiéndanme, nos llevaban mucha ventaja. Está bien, comandante. Pase, siéntese. Tú lo tienes. ¿Gusta un cafecito? Claro que sí. ¿Con azúcar? Por favor, sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿en cómo servirles? Queremos un cuarto con cama doble. Y con agua caliente. Ah, y ahora tú. ¿Y de cuándo acá tan delicado? Cállate, ahorita te explico. No se preocupe, amigo. En el segundo piso, en el cuarto 23, con vista a la calle y agua caliente. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches, que descanse. Buenas noches. Que descanse. ¡Ven a mí, señor de los infiernos! ¡Quiero pactar contigo! Laura. ¿Estás loca? Pídele a Dios perdón por lo que acabas de decir, porque si no te vas a condenar. No me importa, y no te metas. Ese Martín va a pagar por lo que me hizo. Laura, por Dios santo. Déjaselo a Dios. Él se lo va a cobrar. ¡Ya basta! Yo voy a buscarlo. Y yo me voy a vengar. ¡Te lo juro por el demonio! ¡Ave María Purísima! ¡Estás loca! ¡Estás más loca tú! Señor, perdona a mi hermana. Está loca de dolor. Señor, ten misericordia de ella. Perdónala, señor. Ahora sí la vimos muy cerca, Martín. Casi nos alcanzan. No te quejes que yo me llevé la peor parte. ¿De qué hablas? A mí sí me dieron. Me hirieron una pierna. ¿Por qué crees que pedí el agua caliente? Oye, pero... Tranquilo, tranquilo. Solo fue un rozón. Bueno, menos mal. Ahorita bajo. Y le pido al hotelero un poco de alcohol y además a ver qué otra cosa me da. ¿Estás loco? ¿Quieres que le avise a la policía y nos agarren? Entonces, ¿qué hacemos? Ve allá abajo y consíguete una botella de tequila. Luego le dices al hotelero que les dé de comer harto a los caballos porque mañana salimos temprano. Está bien, Martín. Ahorita regreso. Qué mala jugada le hicieron a Laura, compadre. Pues sí. Pero Laura es una mujer recia. Yo presiento que se va a vengar. Por lo menos sabe quién le mató al marido. Sí, pero eso qué importa. Aquí lo importante es que mataron a un hombre bueno y eso no es justo. Mírela cómo está. Sí, pobrecita. Laura, ya arreglé todo para mañana. El sepelio es a las 12 del día. ¿Está bien? Está bien. ¿No quieres ir a descansar un rato? Te falta lo más difícil. No, gracias. Estoy bien. ¿Segura? Necesito que les den de comer y de beber a nuestros caballos. ¿Alguna otra cosa, señor? Sí. Que nos despierte muy temprano mañana. Necesitamos salir a primera hora. Está bien, señora. Sí, señora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor.
¿Por qué no vino Carmen, compadre? Está enferma. Creo que Laura le hizo pasar un coraje muy fuerte anoche. Mauro, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué no fui yo? Te lo juro que me voy a vengar. Te voy a vengar, Mauro. Te lo juro. No, 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 Mauro, no, no. Ya, muchacho, por lo visto, lo de tu pierna, pues ya ni te acuerdas, ¿verdad? ¿Qué va, Pancho? Se necesita más que un plomazo para quitarle el ánimo a Martín Fuentes. Si vieras qué alegría me das. Bueno, ¿y ahora? Pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues tú de sobra sabes que la suerte me acompaña. ¿Y qué mejor oportunidad de apostarle unos billetes gordos a las barajas y a los gallos en la Feria de Santa Clara? Oye, pues me parece muy buena idea. Porque con lo del hotel, el desayuno y los trapitos que nos compramos, pues ya se me acabó la lana. Bueno, pues ¿qué esperamos? ¡Ahí te vamos, Santa Clara! Buenas tardes, Laura. Te acompaño en tu dolor. Solo he venido a avisarte que tienes una cita conmigo el 13 de junio a las 12 de la noche. ¿Qué le pasa a usted? ¿Se viene a burlar de mí o qué? No, Laura. He venido a atender el mandato invocado por ti la noche de ayer. Entonces ustedes... No lo olvides, Laura. Junio 13, 12 de la noche. Ten muy presente la fecha.
Laura. ¿Qué quieres? Hermana, sal, por favor. Laura. Ay, mi reina, por Dios santo, no puedes estar en ese encierro. Necesito que salgas. Eres joven y bonita, no te la vas a pasar toda la vida ahí, enclaustrada en la casa, ¿verdad? Mira, Carmen, vete, déjame en paz. Laura, por Dios santo, eres mi hermana, entiende que me duele. Por favor, hermanita. Ya te dije que te largues, no me molestes. Buenas tardes, damas y caballeros. Damos principio a esta charreada. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso al señor que nos visita, Martín Fuentes, de la Unión de San Antonio. Yegua.
deséame suerte, Pancho, porque ahora sí me voy a jugar el físico de a de veras. Ahora sí. Tú siempre te la juegas, muchacho. Está bien. Buena suerte. Ahora la suerte más esperada por todos. El paso de la muerte será ejecutada por el señor Martín Fuentes. La competencia ha sido muy dura, pero como siempre, solo puede haber un ganador. El primer lugar corresponde al señor Martín Fuentes. ¡Dame, Pancho! ¡Ese es mi gato! Y no me hace caso, padre. Le juro que hay veces que ya no sé qué hacer con ella. Lo que me has dicho es muy grave, hija. Pero nada podemos hacer por ella. Lo único que nos queda es rezar para que recapacite. Ay, padre, es que hay veces que me da miedo. Se la pasa hablando de venganzas y echando maldiciones. No debes temer, hija. La fuerza de Dios es muy grande. Nada te pasará. Ahora te dejo. Voy a oficiar la misa. Gracias, padre. Aquí lo escucho. Ve con Dios. Fíjate, Francisco, que ya me están dando ganas de regresar a San Julián. Ya ha pasado mucho tiempo y por ahí me dijeron que Laura sigue sola, que está de muy buen ver. No, Martín. Tú le buscas mucho ruido al chicharrón. Y lo único que vas a conseguir es que te maten. Y de paso, pues a mí también por andar contigo. Pues yo nomás te estoy diciendo lo que pienso. Además, no te estoy obligando a que vengas conmigo. A mí que tienes miedo. No es miedo, muchacho. Es la experiencia. Pero si insistes, no regresamos. Claro que vamos a regresar. Pero para eso me hace falta juntar harto dinero. Por si Laura me acepta, que no le haga falta nada. ¿No crees? Voy a darle de comer a los caballos. Está muy larga la tirada de aquí hasta San Julián. ¿Y ahora tú, loco? ¿Pues qué te ríes? Ya ves, eso es lo que te pasa por quedarte dormido antes de que termine el cuento. Anoche ya no me oíste cuando te dije que nos vamos a tardar más tiempo en regresar. Además, hay que juntar más lana. Ah, pues eso sí está bueno. Porque así conservamos por más tiempo el pellejo. ¿Y de la lana? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pues cuestión de hacer una buena agenda. Agenda, agenda, agenda. Oye, pues ¿a qué hablas tú? Mira, hay que organizar las fuentes de billete. Hoy jugamos a la baraja, mañana a los gallos, y así todos los días. ¿Qué te parece? ¡Ay, Martín! Confías mucho en tu suerte. Espero que no te falle.
Y yo lo único que espero es de que la boca se te haga chicharrón. Órale, órale, no te mandes, muchacho. Ya vámonos. Ándale, hombre. Laura, qué sorpresa. Este sí que es un verdadero milagro. Ay, hermanita. Lo que pasa es que he decidido salir a divertirme. Al diablo con él. Qué gusto me da, hermanita. Eso es lo que te hace falta, salir a divertirte. Voy a la iglesia. ¿Me acompañas? Sí, claro, vamos. Van sin comir. ¿Sin comir? No voy. ¿Qué hay, amigo? ¿Echa una partidita? Si hay lugar, ¿por qué no? Laura. ¿Qué te pasa, José Manuel? No soy un fantasma. ¿Por qué me miras así? Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no te dejas ver y... ¿De dónde vienes? Vengo de dejar a mi hermana en la iglesia. ¿Por qué no me invitas a bailar para distraerme, no? Porque tú sabes. Claro. ¿De verdad? Por supuesto. Vamos. La entrada es de a 3,000. Como estos. Bueno, señores, creo que por hoy ya estuvo bueno. Me voy a descansar. Está bien, amigo. Pero recuerden que es de caballeros. Da la revancha. Claro que sí, cuando ustedes quieren. ¿Qué le parece? Mañana a las 4 de la tarde. De hecho. Ya, Pancho. Vaya, hasta que terminaste. Oye, y tú en todos lados te quedas dormido, ya no aguantas nada. Tú sabes muy bien que a mí la baraja me aburre. La baraja, ¿eh? ¿Pero qué tal los gallos? Eso les toco cantar. Ahí sí te doy 20 y las malas. Pues qué bueno, porque mientras tú dormías, yo gané 20,000 del águila y los vamos a jugar mañana los gallos, así es que te toca trabajar a ti. Hablando de eso, ahora que estabas jugando, yo invité a dos chamacas para ir al palenque mañana. ¿Qué te parece? Uy, pues me parece muy buena idea. Siempre cuando se cuesta dinero, es bueno llevar una vieja al lado. Claro. Te dan buena suerte. Ahora ya vámonos. Dale. Vámonos. Así como lo oyes, me la pasé bailando toda la tarde. Ay, me da tanto gusto por ti. Te hacía falta distraerte. A lo mejor encuentras un hombre y
No quiero a ningún hombre. Me dan asco los hombres. Empezando por el maldito ese de Martín Fuentes. Pero te lo juro que algún día me voy a vengar por lo que me hizo. Por Dios, Laura, no sueñes. Ese no se vuelve a aparecer aquí, pero ni de casualidad. No, él va a venir. Y cuando llegue, yo lo voy a matar. No, Laura, no te manches las manos. Déjale las cosas a Dios. Mira, Carmen, no empieces con tus tonterías. Ese tipo es un cobarde. Y lo voy a matar. Aunque le tenga que vender el alma al mismito diablo. ¡Ay, Jesús bendito! ¿Qué cosas dices, Laura? Que Dios te perdone por las sandeces que dices. Sigues pensando en la Laura, ¿verdad? Sí, Pancho. No he podido quitármela de la mente. ¿Sabes? Siento que pudimos haber sido muy felices. Oye, Martín. Fíjate que cuando me quedé dormido en la cantina, soñé que algo malo nos iba a pasar llegando a San Julián. Son puras figuraciones tuyas. No tengas miedo, que para morir nacimos. Fíjate, todavía recuerdo a Laura cuando se estaba vistiendo. Yo estaba en su cuarto. Fue ahí donde la hice mía. Ella ni siquiera gritó. ¿Sabes por qué? Porque siento que me quería. Y a lo mejor me sigue queriendo. Ah, caray. ¿Y cuándo fue esto que yo ni me enteré? ¿Te acuerdas cuando te mandé a la capital a cobrarle a don Simón? Ese dinero era para comprarle su vestido de novia. Ella me dio 3 días y tú te tardaste 5 en regresar. Ella no lo entendió. Y fue entonces cuando me salió que se casaba con el tal Mauro ese. Pues qué lástima, muchacho. Si yo hubiera sabido. No, no te preocupes, Pancho. No fue culpa tuya. Además, yo sé que cuando regresemos, Laura me va a perdonar y se va a casar conmigo. Pues ojalá así sea, Martín. Por lo pronto, vámonos a dormir. Y mañana nos espera el palenque. Órale, Pancho, ya párate. Déjame dormir un rato más. Métete a bañar, ándale. No, el agua está muy fría. Además, pues no es ya de mi santo. Yo no me baño. O te metes a bañar, o te va a caer el agua fría en la cama. No, no, hombre. Mejor me baño. ¿No que en otro lado es pistolita? Y te me desatarugas bien, ¿eh? Que te quiero bien, Chirito, para que ganemos ahora en los gallos. Sí, como si los tarugos se quitara bañándose. Lo que debíamos hacer es dormirnos más temprano. Y a ver si te quitas bien las costras, ¿eh? A los cuates esos. Pues nosotras venimos a divertirnos y si no llegan, vámonos solas. Berta. Hola. Hola. Mira, Martín. Ella es Sara. Ella es Berta. Son las chamacas de las que te hablé ayer. Tanto gusto. Mi nombre es Martín Fuentes. Pues qué bueno que nos acompañen.
Porque siempre es bueno llevar damas. Cuando juega uno dinero y si las damas son como ustedes, pues qué mejor suerte, ¿verdad? Gracias. Bueno, bueno, ya es mucha plática y nada de acción. ¿Qué les parece si nos vamos al palenque? ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya, ¡vámonos! ¡Silencio, señores! ¡Hay pelea de compromiso! Partido Verde, que representa el señor Ramiro Mora, contra el Partido Rojo, que representa el señor Faustino Coronel. ¡Hagan sus apuestas! ¡Gallo, muchacho! Cuéstale 15 mil al Colorado. Óyeme, no es para tanto. ¿Qué tal si perdemos? Bueno, bueno, ¿quién es el experto? Tú haz lo que te digo. Está bueno. Nomás no te me enojes, que caray. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Le juego 15 mil al Colorado. Es un hecho. Manuel Colorado, Rancho La Joya. ¡Ganamos! Ni modo, amigo. Así es la suerte. No importa, voy derecho. Pues bien,
Tenía razón, Pancho. ¡Ganamos! Vemos en la noche como quedamos. Te cuidas mucho, mamacita, ¿sí? Hasta la noche. Bien, ¿qué gusta tomar el señor? Ah, vaya, Martín. Pues ni que fueras mesero. Llámate al cantinero y dile que nos atienda él, hombre. ¡Cantinero! ¿Me hace favor de traer dos cervezas y te pones algo de música porque esto está muy triste? La verdad. Gracias. Oye, muchacho, ¿tú crees que las chamacas nos acompañen esta noche? Sí, hombre, si están más puestas que un zapato. Pues, alama. Y no se te olvide la música, por favor. Ahí va. Oye, esa canción tú te la sabes. ¿Por qué no te la cantas? Seguro. Cantina de mi barrio, que me has visto llorar. Cantina de recuerdos, que me hacen suspirar. Por ella vine a tomar, donde pasé las horas tratando de olvidar. Cantina de recuerdos, cantina de bohemia, donde con mi guitarra cantábamos a ella. Cantina de tristezas, donde cuentan sus penas, donde el triste bohemio escribe sus poemas. El llanto y el recuerdo están cada hombre que sueña sufriendo por su amor. Cantina y cantinero, saben de sufrimiento. Borrachos todos contamos lo que traemos dentro. Cantina de recuerdos, cantina de bohemia, donde con mi guitarra cantábamos a ella. Cantina de tristezas, donde cuentan sus penas, donde el triste bohemio le canta sus poemas. Mira, Pancho, ahí van los cuates esos a los que les debo la revancha. Y pues entre más pronto mejor, ¿no? Pues ya le estamos dando.
Bueno, señores, quedamos que hasta las 12 y nos tenemos que retirar. Caramba, amigo, ya hemos perdido mucho dinero con ustedes. Sí, cierto. Y yo me quiero reponer. Miren, señores, nosotros ya estamos muy cansados. Y ustedes también. ¿Qué les parece si otro día les damos la revancha? Está bien. Vámonos, negro. Oye, Martín, las chamacas ya nos deben estar esperando. Pues espérale, porque se nos van a pelar. Pues no, me digas. ¡Vámonos! Laura, ¿dónde vas? Es cosa que no te importa. Hermanita, por Dios santo, no salgas a estas horas. Mira que presiento que va a pasar algo horrible. No te interpongas, que de todos modos voy a salir. ¡No! ¿Cumpliste con lo que me dijiste? Deja ya de pensar en eso. Lo importante es que cumplas con tu compromiso. Esto no es un juego. Yo lo sé. Voy a cumplir. Pero ha pasado mucho tiempo. Yo lo quiero ver muerto. No desesperes. Ya pronto. Sara, no quiero lastimarte. Tengo que decirte la verdad. Tal vez si nos hubiéramos conocido antes, lo hubiéramos hecho. Pero mañana salgo a buscar a una persona que siempre he querido. Sí, yo a Francisco me lo había platicado, pero mira, en mi vida nunca he habido otro hombre. Tú eres el primero. Sí, y de sobra lo sé. Pero entiéndeme que los sentimientos no puede mandar uno. Mira, si no lo hago con la persona que voy a buscar, regreso y te prometo que me quedaré contigo para siempre. Está bien, Martín. Yo te esperaré todo el tiempo que sea necesario. ¿Por qué tienes que irte? Yo te quiero y no me gustaría perderte. Mira, yo te juro que cuando arreglemos nuestro asunto, bueno, el asunto no es mío. Es de Martín. Regreso a casarme contigo. Bueno, ¿y por qué no dejas que Martín se vaya solo? Además, tú también tienes derecho a ser feliz. Pues es que Martín es como si fuera mi hijo. Y el asunto que tiene que arreglar está muy canijo. Y si no voy con él, pues a lo mejor yo presiento que no lo vuelvo a ver. ¿Y por qué dices eso? Pues no sé. Pero si salimos librados de esto, te prometo que regreso para casarme contigo. No tarden en aparecer por estos rumbos, Martín Fuentes. ¿De verdad? Te lo digo para que estés prevenida. Está bien. Ya es tarde. Tengo que ir. Mañana nos vemos a la misma hora. Claro. Hola,
bueno, pues ya llegamos. Esta bonita. Órale, Pachito, vámonos. Espérate, que esto no te deja. Tenía que ser mujer, ¡ey! Ya no veo la hora de llegar a San Julián para platicar con Laura. ¿Y sabes qué? Espero que me perdone. Para llevármela a vivir a un pueblo lejano. Para que la gente no murmure cuando nos vea juntos. Pues ojalá tengas razón. Vamos, bonita. Órale, mi pinta. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué puedo servirle? Necesitamos un cuarto doble, por favor. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Cuál es su gracia? Bueno, mire, yo monto a caballo, canto, que baila. No quise decir que cuál es su nombre. Ah, sí. Martín Fuentes. Gracias. La habitación número 2. Que descansen. Gracias. Qué amable, señor. Alégrate, Pancho. Ya sé qué es lo que te pasa. Estás pensando en Berta, ¿verdad? Mira, mañana mismo hablo con Laura. Y si me acepta, nos regresamos por ella a Santa Clara y nos vamos al norte a vivir una nueva vida. ¿Qué te parece? Pues me parece que tú estás bien loco. Pero en fin, vamos a dormir. Martín, anoche estuve pensando que fue una locura regresar. Estuve soñando que algo malo nos va a pasar a ti. ¿Ya vas a entrar con tus locuras? Lo que pasa es que extrañas a la chamaca aquella. En este pueblo ya ni siquiera nos conocen. Ya viste a don Vicente del hotel, ni siquiera nos reconocimos. Pues ojalá tengas razón. Bueno, pues ya me andas por ver a Laura. Cálmate, muchacho. Este no es el momento. En la noche le llevas serenata, ¿qué te parece? Tienes razón, así me vas a ver mejor y listo. Pero mientras, ¿qué hacemos? Ya me anda por verla. Oye, Martín, escuché que va a haber carrera de caballos en el camino a Santa Marta. ¿Qué tal si vamos? Pues no nos caería nada mal un billetito. Pues, ¿vamos? ¡Ahora pues! ¿Qué pasó, muchacho? ¿Le cobraron a don Jesús? Sí, patrón. Pues lo siento por él, pero debe de aprender que las deudas del juego no se perdonan. A propósito, patrón, dicen que por ahí anda un fuereño con harta lana.
y dicen que apuesta fuerte. Dame el dinero. Te espero al rato en la cantina con tu hermano. Muy bien, patrón. Nos vemos en la cantina. ¿Ya viste, Pancho? Ah. Ese caballo no nos podía fallar. Ahora vete por los músicos y les dices que nos vemos junto a la casa de Laura por aquello de las 11 y me alcanzas en la cantina. ¡Órale pues, Martín! Bueno, amigos, les volví a ganar. No corren con suerte. Miren, patrón, ese que está en la puerta es el primero. ¿Qué pasó, amigo? ¿Nos echamos una malita de póker? Está bueno, pero le advierto que no tengo mucho tiempo, ¿eh? ¿No tiene mucho tiempo? ¿O será que lo voy a dejar en la calle? Abrimos con 5,000 pesos. Como estos. Qué lindo, ¿eh? Qué detalle. Gracias. Yo sé que te mereces más. Oye, Laurita, no me das una esperanza. Pues no te puedo decir que sí o que no. Lo que pasa es que es muy rápido y... Si quieres, mañana voy a estar en el río como a las 10 de la mañana. ¿Quieres ir? Por supuesto. ¿De verdad? Ahí estaré sin falta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hubo, Pancho? Martín, ya está todo preparado. El mariachi nos está cerca de la casa de... Bueno, tú ya sabes de quién. Bueno, señores, fue un placer haber jugado con ustedes. Yo me retiro. No, señor. Ya nos ganó mucho dinero. Necesito que me dé chance para recuperarme. Le repito que tengo prisa. No, compadre. A mi patrón no lo dejas picado. O sigues jugando o tu amigo se muere. Está bien. Vamos a continuar con el juego. Pero tú y yo. Y que conste que no es porque te tenga miedo, sino porque tengo ganas de dejarte pobre. Eso ya lo veremos. Suéltalo. Vete a la casa y dile a mi hijo que te dé los papeles de los ranchos. Está bien, patrón. Laura, esta noche luces preciosa. Gracias. Quiero la muerte de Martín, lo más pronto posible. Eso lo verán tus propios ojos. Por hoy no hay prisa. Recuerda que serás mía para siempre. Siempre seré tuya, pero lo quiero muerto. Persia de Asis. Pócar de ochos. Bueno,
¿Qué pasó? ¿No te encontraste a tu hermano en el camino? Para nada, patrón. Está usted servido, amigo. Ya no tiene más dinero, así es que me retiro. Vieras, muchacho, que soy bien picado. Aquí tengo los papeles de mis ranchos, de mi camioneta y de todas mis propiedades, incluyendo las de mi ganado. Te apuesto todo esto a cambio de lo que me has ganado y de lo que traes contigo. ¿Qué dices? Está bien, pero con una condición. Que sea en una sola mano y sin cambios. Hecho. Ni tú ni yo tocaremos la baraja. Tú repartes. Y una por una. Ni modo, muchacho, se te acabó la suerte. Un momento. Me falta una carta. Ahí está tu pinche carta. Te dije que no tocaras la baraja. Ni modo, traes el diablo a tu favor y yo sé perder. Vámonos. Mira, Nicolás, yo a ti te conozco y tú a mí. Solo que no me recuerdas. Señores, ustedes son testigos de que le devuelvo a Nicolás sus propiedades. Que le gané en buena ley. Pero no para ti. Son para tu mujer y tu hijo. Porque tú no te las mereces. Nomás diles que es un regalo de Martín Fuentes. Vámonos, Pancho. Mire, qué chico es el mundo, compadre. Ese es el tipo que mató al Mauro. Vamos a avisarle a Laura. No, compadre, yo no voy. Dice mi vieja que vio como un charro negro. Le silbaba a Laura. Ella salió y se perdieron los dos entre el matorral. Y según mi vieja, dice que es el mismo diablo. Ahora, ya marcha. Que ya está a punto de amanecer. ¿Cuándo vas a cumplir con tu promesa? Por la noche, mañana, tú misma vivirás la venganza. Ahora sí, Martín. Donde quiera que estés, vas a pagar lo que me has hecho.
vergüenza tienes? Mira qué hora es. Te recuerdo que esta es una casa decente. Si vengo feliz, ahora sí me las va a pagar ese Martín Fuentes. Porque mañana él va a morir. Me lo dijo el diablo. Ay, María Purísima, qué cosas dices. Sigues con esa terquedad. No, pero no sé. Me lo prometió mi amante, el diablo. Nunca, ¿eh? No te atrevas. Se me puede olvidar. Tú eres mi amante. Así que la vimos muy cerca. Es el miedo que te cargas. Ah, sí, cómo no. Como a ti no te estaban apuntando. Ya, ya. Lo que más coraje me da es que por la necedad de ese tipo ya no pude ir a ver a Laura. Pues ya mañana la verás. Ahorita vamos a tratar de dormir un rato. Yo pensé que no venías. ¿Cómo que si iba yo a faltar, Laura? ¡Pancho! ¡Pancho! ¡No, Pancho! No seas gacho! Déjame dormir otro rato. Ya habrá tiempo para dormir. Ahora tenemos que ir a ver a los músicos, porque ahora sí hablo con Laura, pase lo que pase. Está bien. Pero de castigo por la desvelada de la noche, tú me pagas los tragos. ¡Juega! Sí, hombre, yo te pago hasta la risa si quieres, pero ahorita te me metes a bañar. ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Vámonos! Espérate, hombre, espérate. Mira, José Manuel, no quiero que te hagas muchas ilusiones conmigo. Nunca podremos vivir juntos. Nos podemos ver de vez en cuando, pero nada más. ¿Y eso por qué? Porque nunca podré ser de ningún hombre. Está bien. Quiero decirte algo importante. ¿Ah, sí? Me dijeron que vieron a Martín jugando en la cantina con don Nicolás. No me digas. Y ganó mucho dinero. Sí. Ya nomás. Es que nos estuvo parados como 2 horas anoche y nunca llegó. No se preocupen, muchachos. Miren, aquí tienen lo de anoche. Y de una vez aquí tienen lo del rato para que no me fallen. No, pues sí, ni quien diga nada, patrón. ¿Verdad, muchachos? Sí, señor. Ahora sí, Laura Martínez, esta noche te vas conmigo. Palabras pronuncian y dicen, te adoro mi amor. Qué bonito, porque nos queremos y nos comprendemos. Así es nuestro amor. Siento feliz en tus brazos y en mi corazón. Porque nos queremos y nos comprendemos. Así es nuestro amor. Gracias.
maldito seas. Ni hablar, muchachos. La chamaca no salió. Luego nos vemos. Vámonos, Pancho. Laura, la hora de la venganza ha llegado. Toma este caballo y sígueme. ¿Ves? Dije, vámonos para Santa Clara. Ahí nos esperan Berta y Sara. Tienes razón, Pancho. Vamos a meter por los caballos y nos largamos ahorita mismo. ¡Ay! ¡Esa voz me agrada! ¡Vámonos, pues! Ahí vienen. Arma que provocó tu dolor te dará la venganza. Bueno, Laura, yo ya he cumplido lo prometido. Ahora nos dejaremos de ver un tiempo, pero cuando escuches nuevamente mi llamado, recuerda que serás mía por toda la eternidad. Mauro, juré que te vengaría y te he cumplido. Por favor, no es tiempo todavía.
Levántate. No. Pues primero controla el tuyo, que parece gallito de pelea. ¡Babosa! ¡Tú eres la babosa! ¡Sí! Ay, ahorita vas a ver quién es quién. ¡Vieja! ¡Ay, maldita! La hermana sigue rezando.